Auspicia Japón Hoy. Asociación Panamericana Nikkei. Premio Embajador de Japón. Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón. Buenas tardes, bienvenidos a Japón Hoy, bienvenidos a un nuevo viaje semanal al otro lado del mundo a través de Radio LED. Bienvenidos a todos en Argentina y en el resto del mundo. Mi nombre es Ricardo Jocama, un placer y una alegría estar aquí como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, por supuesto aquí en Radio LED. Como así también es una alegría y un placer darle la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje 2024, la señorita Airi Goto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Airi? Bueno, y también saludamos en idioma japonés a quienes nos escuchan del otro lado del mundo. Ohayou gozaimasu. Porque en el Japón se inicia un nuevo día, mientras aquí estamos transitando aún la tarde del día miércoles. Y bueno, ya les brindamos los datos de contacto para invitarlos a participar junto a nosotros. Podés comunicarte a través del mail japonhoy.info@gmail.com o por la web www.japon-hoy.com.ar. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok nos buscan como Japón Hoy. Por nuestro WhatsApp o por Telegram, y si no también a través de nuestro canal de TV. Así es, Japón Hoy TV, las 24 horas, los 365 días al año, cuando quieras, donde estés, podés disfrutar de todo nuestro contenido audiovisual, como así también podés ingresar a nuestra plataforma multimedia, en donde podrás encontrar todas las noticias, informes, datos actualizados y las redes de Japón Hoy, ¿sí? Por eso, agradecemos a nuestro productor y editor de Japón Hoy Multimedia, Maxi Jocama. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Bueno, ya empezamos el segundo programa de la temporada 2024, ¿sí? Y bueno, en esta ocasión lo hacemos con la presencia de un amigo, muy amigo, integrante del super equipo de Japón Hoy 2024, un invitado especial. Así que lo presentamos de esta manera. Sí, 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 está con nosotros, es una alegría y un placer, está con nosotros Takehiro Ono. Muy buenas tardes. Minasan konnichiwa, Ono desu, yoroshiku onegaishimasu. ¿Qué tal? Bueno, tanto tiempo por aquí, ¿no? Porque siempre nos vemos, ¿sí? De verdad, cada semana una vez vemos. Bueno, gracias por estar aquí, sabemos que son días de muchas cosas, todo se junta, ahora viene fin de semana largo, así que gracias por estar, a pesar de las distintas cuestiones que tiene Takehiro, ¿sí? Un placer. Bueno, empezamos el año, ¿no? Y cómo no podía ser de esta manera en el segundo programa tener aquí a nuestro amigo Takehiro, que siempre nos acompaña en cada temporada que transitamos. Y bueno, como no podía ser de otra manera, hoy vamos a saber un poquito, a ver cómo fue este inicio del 2024 para Ono. Bien, la verdad que marzo sentimos que realmente arrancó año. Uh-huh. Gastronomía siempre es enero, febrero, es Argentina tranquilo, por época de vacaciones. Sí. Y marzo apenas arrancó, volvió toda gente, mucho cliente. Entonces, bueno, acciones en actividad de gastronomía empezó a generar muchas cosas. Uh-huh.
Bueno, por eso dentro de todo como viene el país, se mueve la gastronomía en tu caso. Sí, por suerte, gracias al cliente también, la verdad que les agradezco. Mientras esto trabajo, hay que animarse mucho y para adelante. Bueno, el otro día estuve allí en Palermo Soho, en Mercado Soho. Tuve el placer de ser invitado aquí por Takehiro y fui a probar algo que venía prometiendo de ir. Y fui ahí a Siawao, ¿sí? Y he probado un exquisito ramen y otras cositas, ¿no? La verdad que me sorprendí de los productos que hoy ofrecen allí al público. Dentro de Mercado Soho, en direcciones de Armenia 1744, ahí Mercado Soho, nosotros tenemos dos locales. Uno es de ya, una gente que ya conoce, Oyan, de estilo cocina español, sí. Y otro es el Xiaobao, es de cocina asiático. Justo desde esta semana vamos a cambiar carta también para agregar más platos. Y Kurashiko es de vendemos a Bao, es como sí. Estilo sándwich de estilo taiwanés. Hemos disfrutado con nuestra productora, ¿eh? En su momento fuimos a probar, sí. Recomendable. Y otro que lamen que hacemos, por tema de pasta, que siempre es cuestionable, de pasta aquí argentina para lamen, sí. De verdadero como Japón, es diferente. Pero yo como profesional que elegí una pasta argentina, que es muy buena pasta, que me encanta, incluye yo cada semana dos veces, tres veces sushi como nuestro ramen. Sí. Eso significa que un japonés que sí puede comer. Eso es me parece que es muy importante. Yo sé de ramen desde ese chiquito que comí, así que más cerca posible que estamos intentando. Y otro que vamos a agregar ahora, estilo chino y tailandés. Opa. De uno de Pad Thai, de langostino, y otro es de chow mein, sí. Con pollo. Y también que otro día probé, hicimos con todo equipo para que prueben a ver qué tal. Todos le encantó. Uy, vamos no a es de que... muy bien o no. No. Le encantó, que quería comer más todavía. Sí. Y eso también que vamos a meter dentro de nuestra carta. Y otro que estamos haciendo, gyoza. Que gyoza ahora vamos a hacer frita, pero de receta es de mi abuela. Qué bueno. Entonces, sabor está segura de eso. Sí, no, bueno, todo esto lo probé, salvo lo nuevo que tendremos que ir con el equipo a probar. También disfruté del onigiri, el clásico onigiri. Ah, sí. Ahora, perdón, que sacamos el carta y entran. No. Ahora, temaki sushi. Bueno, temaki, vamos a probar temaki. Temaki sushi. Bueno, con muchas novedades en la carta también. Sí, sí porque, bueno, 2024, que la verdad. Gastronomía general no es fácil, entonces tenemos que dar la más como de oferta para más actividades nuevas, ideas nuevas, eso tenemos que hacer, no hay que frenar. Bueno, allí una alternativa de gastronomía asiática lo encuentran allí en el mercado Soho, ¿sí? Más precisamente en Siaguao, ¿sí? Así que recomendamos acercarse y tal vez tengan suerte de sacarse una foto con Takehiro. A veces también, estoy. ¿No? A veces está muy ocupado. Pero bueno, Takehiro, nosotros siempre hablamos de distintas cuestiones, tampoco queremos ser reiterativos, si bien el público se renueva. Pero bueno, hoy vamos a hablar también de algo que de alguna manera creo que a vos también te tocó, como a muchos seguidores de Dragon Ball, que fue el fallecimiento de Akira Toriyama, ¿no? Creo que Ono en ese sentido conoce mucho y me gustaría que comentes cómo te impactó a vos también. Le agradece a Akira Toriyama, que hizo muy conocido mundiales con Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball de parte de televisión. Caso de nosotros en Japón es de conocemos a Akira Toriyama, es escritor de cómico, ¿sí? Se llama Jump. Cada miércoles salen y ese cómic Jump es de como de tiene 12, 13 como escritor de anime, sí. que escriben. Pinta. Entonces cada momento entra nuevo cara, y Akira Toriyama que entró es cuando yo tenía 12, 13 años, chiquito, sí. No era Dragon Ball, ajá. Se llama Doctor Slump a la de Chan. Okay. Cuando arrancó ese dibujo era muy impactante, que uno de mezclas de, por ejemplo, de una niña que cabeza grande, cuerpo también como de
porcentajes de como uno y uno de tamaño. Sí. No es de 7-1. Entonces era rarísimo, pero típico como anime, ¿no? Sí. Pero de atrás, de imagen de ciudad, montaña, naturaleza, que él pintaba increíble. Entonces esa combinación era muy impactante para nosotros. Principio, Dr. Slump para Arechan, que costó dentro de Jump, que no subían de... Porque cada semana nosotros como compramos y después hicimos votaciones, quiénes mejores. Entonces, ranking, él era bajito. Y después hay una historia que organizador de ese cómic que hizo consejo a artista Akira Toriyama. Muchas veces artistas cuestan para cambiar su estilo también porque es artista. Sí. Pero él escuchó y de consejo protagonista que cambió. Y ahí empezó a subir el ranking para arriba. Qué bárbaro. Después ya siempre número uno, cuando salió Dragon Ball, obviamente número uno. Sí. Y empezó a salir a televisión de anime, que ahí ya es otro nivel que fue. Claro, la verdad que esta visión que vos tenés, ¿no?, de un Akira Toriyama todavía no tan famoso, está bueno saberlo, ¿no?, el inicio de Toriyama, porque bueno, todos los que venimos en esta, en la generación de ahora, conocen más al Toriyama de estos últimos tiempos, ¿no?, con un Dragon Ball mucho más mundialmente conocido. Vos viste, ¿no?, lo que ha sido la repercusión en el mundo, en la noticia del fallecimiento de Akira, ¿no? Fue impresionante. Aquí en el obelisco se juntaron más de 30.000 personas para homenajearlo, ¿no? La verdad que un genio, ¿sí? Ese anime, desde cuando yo era pequeño, anime empezó a salir en nuestra época. Mis padres siempre me decían a nosotros, no mires tanto televisión, no mires tanto manga, porque vas a ser tonto, decían. Es de verdad. Pero de eso no es así. Dentro del anime, que tanto cosa que aprendemos, Dragon Ball es sencillo, es de buenos ganan, malos pierden. Es tan sencillo, cosas de moral, disciplina. Esas cosas los niños necesitan para saber. Que no puede ser que malos que ganen. Entonces anime y manga enseñan esa cosa y nosotros crecemos con esto. Claro. Bueno, por eso creo que ha sido impresionante, ¿no?, cómo ha transferido a las distintas generaciones y de alguna manera los mismos padres son los que recomiendan ahora ver los anime, ¿no?, los manga, porque siempre hay un mensaje sano, ¿sí?, dentro de todo esto. Obviamente, primero está el estudio y luego el manga y el anime, obviamente, pero está bueno, ¿eh? Está bueno leer, compartir. Y estamos hablando de Dragon Ball, ¿no? Sí. Y vamos por la línea del dragón, ¿no? Este año es el año del dragón, ¿sabías?, en el horóscopo chino, ¿sí? Y quiero unirlo un poquito también a algo que siempre recuerdo y me gustaría que compartas con la gente. Muy bien. Yo me acuerdo siempre de tu frase, algún día, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con un pez y un dragón. Me gustaría que lo comentes así. Le damos fuerza en este inicio del 2024 también a la Bien, año 2008 yo empecé a salir a Canal Gourmet. Pasé casting y, bueno, casting también que era mucho participante chef. Y por suerte que empecé a salir a ese canal. Primero programa mío. Normalmente programa de televisión es de producción, te da una chaqueta de cocina. Sí. Y ese momento yo pedí a producción especialmente, por favor, me dejas poner esta jaqueta. Pedí como jaqueta de cocina, que pedí un diseño especialmente para que tengan pescoy. Pescoy. Sí. Es una carpa, ¿no? Sí. Hay, ese dibujito es bastante famoso porque un montón de gente que tiene tatuaje también. Y mucha gente no sabe historia de verdad. Entonces yo cuento esa historia, es dentro de leyenda de China, un lago que está en Pez, que viven ahí un montón, y fondo tiene una cascada. Y ese pueblo se creen que algún día va a subir a un pez sobre cascada y va a ser a dragón. Sí. Entonces eso es como imagen de pez y dragón, es como de parte de escama, es como de parecido. Entonces eso significa de algún día un pez va a ser un dragón. Sí. Entonces, primero programa mío, a mí de verdad que me costó para ser conocido también. Yo estaba trabajando en sótano, mal condición de cocina, en, la verdad que aguantando mucho, y 40 años se podía regular para empezar a salir a televisión. Entonces
siempre nunca bajé a brazo, entonces algún día existe. Entonces quería dejar un mensaje a público. Digamos que Ono fue uno de esos peces que ya están saltando y va rumbo al dragón. No sé, todavía no estoy dragón, me parece. ¿Todavía no, dragón? Bueno. Esta pez que está saltando y borrando, no sé qué raro este pez. Bueno, está en proceso el dragón, pero intento. No, bueno, eso es lo que hizo Ono. Para nosotros ya con todo lo que hizo ya es un gran dragón, ¿no? Ono. Pero ¿por qué no darle la fuerza a todos, que todos tengamos esa ambición de ser dragón, ¿no? En algún momento, en este año tan particular, es el año del dragón, ¿no? Siempre será algún día está esperándonos, esperando. Sí. Algún día no viene a nosotros. No quedémonos ahí entre todos los peces, sino sobresalgamos, ¿no? Así es. Es un poco ese el mensaje que uno quiere dar, y Ono lo quiso dar a través de la chaqueta, que todos, muchos preguntan por qué tiene un pez en, ¿no?, la chaqueta. Que por ahí hay mucha gente que le gusta ese tatuaje, pez, comida. No. No es por el sushi. Hay muchos significados de ese pez. Uh-huh. Además, para yo pedía diseñadora, porque pez primero miraba abajo. No, al revés. Cabeza tiene que estar arriba. Claro. Entonces, eso es lo que pedí, y bueno, de eso primero programa que salí con ese chaqueta. En algún momento veremos la chaqueta del dragón de Takehiro Ono. ¿Por qué no? Ah, mirá, ¿sí? Chan. Hay que ir viendo el diseño. No, ¿sí?, está mala idea. Bueno, ahí la tiramos. Para por ahí este año, justo. Claro, es el año del dragón, el año exitoso. Ahí está. Así que muy linda anécdota, y por eso lo queríamos compartir también con la gente en este año tan particular, sí, que todos seamos así, ¿no? El gran pez que se hace dragón. Así que bueno, y ya para ir a la cortina, porque todos preguntan por qué a Ono le ponemos esta cortina, porque es el tema, uno de los temas favoritos de Takehiro, que tiene que ver con Galaxy 999. 999, Ginga Tetsudo 399. Uh-huh. Y bueno, tiene que ver con los trenes, ¿sí? Sí. A mí me gustaba desde chiquito tren, no sé por qué. Cualquier cosa de tren que me encantaba. Y me recuerdo que siempre cuando empecé a vivir, desde 19 años, elegí el departamento, siempre pegado de tren. No sé por qué, pero que me encantaba. Porque yo sentía que tren se llevan vida y aventura. Y esta canción de Ginga Tetsudo 39 es Galaxy Express 39. Yo tenía 12 años. Primera vez fui a ver la manga anime en cine, porque eso era importante, porque anime siempre era de televisión, sí, pero esto salió cine. Entonces fui a ver a cine, es como de un chico que buscara su cuerpo de robot para ser como de para vida humana, para ser un robot, para tener toda vida larga. Y ese chico, como mientras viajando aprenden cosas humanos, final tomó decisión de yo me quedo como humano. Entonces no hizo robot. Sí. Y ahí es de ese momento, yo tenía 12 años. Ese momento yo vivía con mis abuelos solo, no vivía con mis padres. Sí. Porque mis padres trabajaban en una isla de Okinawa de sur, muy chiquitito, y no tenía colegio. Sí. Entonces me mandó a otra provincia para que vivan con mis abuelos. Y yo tenía 12 años. Sí. Mis padres siempre me preguntaban, ¿estás bien? Yo nunca podía decir, no estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Entonces siempre contestación eso, pero interno yo necesitaba mucha fuerza. Entonces cuando vi a este cine de anime, última canción que empezó a salir un niño que corriendo en la sobre de ¿cómo se llama? De donde corren tren. La vía. Sobre el vía, que corriendo así, y empezó a salir esta canción. No, me emocioné, lloré. Y entonces salí de cine llorando, emocionando, pero lleno de fuerza. Entonces, esta canción es como de primera vez, como una canción que me dio muchísima fuerza. Y yo, mi vida voy a hacer aventura. Es verdad. Final, sí, mirá que estoy en Argentina. Bueno, de hecho, doy fe con Ono, que nos conocemos tanto, en las últimas casas en donde él vivió, siempre pasa el tren por ahí, sí. En estos tres lugares en donde estuvo últimamente, en Palermo, allí en Colegiales, siempre hay un tren en una estación cerca, no sé me por encanta. Qué. Así que aquellos que se quejan porque tienen una vía, una estación de tren cerca, disfrútenlo también, con la canción, ¿por qué no?
Y de hecho esto Ono también lo hace reflejar en su viaje a Japón, a través de este programa especial que hizo Ono en Japón, donde él está al lado del tren Shinkansen, sí, ¿no? Que es impresionante, ¿eh? Sí, ese tren. Ese momento es de, también que ese lugar, yo siempre paseaba con mi madre, uh-huh, entonces no hay lugar de Shinkansen que puede ver muy cerquita. Uh-huh. Sí. Sí, no es de fuera de estación, ¿no? Sí. Pero de ahí es en la calle que podían ver a Shinkansen, que yo no me quedaba ahí horas, uh-huh, mirando, sí, a Shinkansen. Así que bueno, los invitamos a alguno que quiera entrar en el YouTube, lo va a encontrar ahí uno pegadito al Shinkansen, cómo pasa, y la verdad que es hermoso. Bueno, me piden la tanda, así que Ono, te voy a invitar a que te quedes todo el programa con nosotros. Buenísimo, por supuesto. Y nos vamos con el Tren Galaxy, allá vamos a la tanda. Busca arroba Japón Hoy. ¿Tenés contracturas, tensión, estrés, insomnio? Aumenta tu vitalidad y defensas sin medicamentos. Busca el equilibrio entre cuerpo y mente. Hana Terapia. Shiatsu, digitopuntura con técnica japonesa. Comunicate al 15-5220-7182. Consultas e informes, hanaterapiashiatsu@gmail.com. Facebook, Hana Terapia Shiatsu. Hana Terapia. Pocamax Estudio de Diseño. Gráfica, web, animación, video. www.pocamax.com.ar. Hola, soy Takehiro Ono, chef de ElGourmet.com. Quédate degustando Japón hoy. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy. Reiteramos los datos de contacto. Podés comunicarte a través del mail japonhoy.info@gmail.com o por la web www.japon-mediohoy.com.ar. Facebook, Instagram, Twitter y TikTok nos buscan como Japón Hoy. Bueno, por nuestro WhatsApp o por Telegram. Bueno, vamos a mencionar algunas personas que enviaron su saludo. Le mandamos saludos a Katsuhiro Kawasaki, uh-huh, a Vanessa González, Rosa Trullas, Mónica Yañez y Nemiko Uchima. Bueno, Airi, queda pendiente hoy, sí, el ganador del sorteo que presentamos el concurso la semana pasada con Melanie, ¿sí? Melanie Ruibal, ¿sí? Y creo que ya se está haciendo el sorteo, o sea, ¿tenemos novedades sobre esto? Tenemos novedades, sí, de quién se va a estar llevando la figura Van Presto. Opa. De Draken de Tokyo Riven. ¿En qué? ¿En segundos ya? ¿Ahora? Ya. ¿Lo hacemos ahora? Bueno, a ver. Felicitaciones a @175ema. Opa. Sí, se va a estar llevando la figura. Ahora sí mismo la producción se va a estar contactando con él o ella. Tenemos un seudónimo, no tenemos el nombre y apellido por ahora. Todavía no, okay. Pero ya nos vamos a estar contactando, así le entregamos la figura que se ganó. Ok, recuerden que sí, para recibir el premio necesitamos luego sí el nombre y apellido para poder ubicarlo, contactar los datos, sí, y luego sí. Pero bueno, felicitaciones. En principio, ¿cómo es la cuenta? @175ema.
Bueno, ¿a quién tenemos que agradecer? Agradecemos, ¿sí? Por supuesto, a Melanie, uh-huh, y también a @Gastovic, ¿sí? Que es el, bueno, local de Anime Store. Gente de Gastovic, los queremos acá en el programa, ¿eh? En algún momento, ¿sí? Por favor, ¿eh? Nos sí, queremos, sí, sí, queremos invitar. Queremos conocerlos. Y queremos conocerlos, conocer sus productos, compartir con la gente. Pero bueno, en principio, muchísimas gracias, ¿eh? Por este gran premio, ¿eh? Que han puesto a disposición de la gente, ¿sí? Muchísimas gracias. Y por supuesto, bien. Si quieren conocer la tienda, está ubicada en Avenida Córdoba 3016, segundo P. Ah, bueno, bastante cerca, ¿eh? Así que vamos a ir después del programa. Bueno, vamos a recibir a Marci Polone, que está allí con nosotros en el estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sigue con el bronceado de las Bahamas. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, la ha pasado muy bien, ¿sí? Total. Bueno, este fin de semana me tocó a mí viajar, ¿eh? Así que me fui a Perú, a Lima, ¿sí? Allí estuve en el Conversatorio Internacional Nikkei, ¿eh? En principio vamos a comentar y luego agradecer, ¿sí? Sí, claro, porque entre el 21 y el 23 de marzo se, uh-huh, llevó a cabo en Lima, Perú, el tercer Conversatorio Internacional Nikkei, uh-huh, preservando y promoviendo los valores de nuestros antepasados, organizado por la Asociación Peruano-Japonesa y la APJ. Uh-huh. El evento internacional se realizó en el Centro Cultural Peruano-Japonés con la participación de representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú. Uh-huh. Además de los anfitriones peruanos y los invitados extranjeros, participaron Yasushi Hosaka, el viceministro parlamentario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Yasushi Noguchi, el director general para América Latina y el Caribe del de Japón. Sí. No, está bien, sí. Sí, sí, está bien. Y Akira Yamada, el enviado especial para la colaboración con las comunidades Nikkei Mofa, y Tsuyoshi Yamamoto, el embajador de Japón en Perú. Bueno, la verdad que la pasamos muy bien, hemos trabajado sobre esto que ha comentado Mar, que tiene que ver con preservar y promover, ¿no?, los valores de nuestros antepasados, ¿no? Realmente se hizo todo un análisis de las distintas cuestiones que pasan en las colectividades y cómo estos valores se van transmitiendo de generación en generación. Obviamente ha sido muy largo el conversatorio, yo he llegado a las 3 de la madrugada de ayer, así que todavía estamos procesando el material que lo vamos a compartir, ¿sí, Mar?, con todos, ¿sí? Y bueno, básicamente hoy queríamos mencionarlo para agradecer a la Asociación Peruano-Japonesa, ¿sí?, que nos ha recibido. También agradecer a quienes han organizado, ¿sí?, el evento, como Francisco Okada y a Eko Tsuchikame, de Hiraoka, presidente y prosecretaria de la Asociación Peruano-Japonesa. También agradecer al embajador Francisco Tenya, Hasegawa, y a Fernando Nakazone, que estuvo haciendo todo el apoyo conjuntamente con todo el personal de la APJ. Obviamente fue un lindo reencuentro con los amigos de Brasil, Bolivia, ¿sí?, como decía Mar, en Chile, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú, ¿no? Así que hemos pasado un fin de semana impresionante. Las atenciones que hemos recibido también fueron espectaculares, así que muchísimas gracias. Y quiero también, por forma personal, agradecer también las atenciones de Sergio Ito y su familia, y José Arosti, Girano, que ahí creo que Airi conoce a Suemi. Le mandamos un beso grande a Sue. Por supuesto, le mandamos saludos. Y ojo, hasta hemos encontrado fans de Japón hoy. Ahí estuvo la representante de Paraguay, Naomi, que nos escucha, Naomi, y así que, bueno, le mandamos saludos también, ¿sí?, a Naomi y a todos los que estuvieron allí en este conversatorio, Naomi y Jara, ¿sí?, que es de la Asociación Japonesa Asunción. Un montón de gente nos escuchan, impresionante, cuando estuvimos allí, de todos los países, así que gracias por comentar esto, ¿sí? Bueno, y después de esta información, que luego en los sucesivos programas vamos a ir hablando de esto, Airi, tenemos otra información. Exacto, también es una noticia de la semana pasada, y es que el pasado 21 de marzo, la ministra de Relaciones Exteriores de Japón, Yoko Kamikawa, celebró encuentros de trabajo con su par argentina, uh-huh, Diana Mondino. La ministra Kamikawa afirmó que la Argentina es un socio estratégico de Japón que comparte valores y principios y espera profundizar aún más la relación amistosa. Uh-huh. Mientras que la ministra Mondino expresó su agradecimiento al gobierno japonés por esta invitación.
Kamikawa elogió las reformas económicas de la administración de Milei y al mismo tiempo afirmó que a Japón le gustaría trabajar con Argentina para impulsar la iniciativa de diplomacia latinoamericana y apoyar el desarrollo sostenible de Argentina. Uh-huh. Mondino expresó su gratitud por la cooperación de Japón en el apoyo a Argentina y expresó su gran interés en una mayor inversión japonesa en nuestro país, que tiene diversos recursos y potencial. La ministra Kamikawa entregó utensilios de té de cerámica Kutani para agradecer los mensajes de condolencia por los daños causados por el terremoto de la península de Noto. En la cena oficial se presentó los ingredientes de la región de Hokuriku y la ministra agradeció, por supuesto, la cordial hospitalidad. Qué bueno, ¿no? Esto de la ministra Kamikawa, me quedo con esto al final, ¿no? En que de alguna manera homenajearon a través de la cerámica de Kutani en el tema este del terremoto, ¿no? De la península de Noto, ¿no? De alguna manera siempre está presente en estas últimas actividades, ¿no? Y recordando a los damnificados del terremoto, ¿no? Bueno, interesante, ¿eh? Visita de la canciller argentina a Japón. Bueno, esperamos muchas inversiones, ¿eh? De Japón, ¿sí? Bueno, gracias, Airi. Y tenemos, para irnos a la tanda, un video simpático, ¿eh? Que ha hecho la ministra japonesa Kamikawa, ¿eh? Y hace alusión a la visita de la canciller Diana Mondino al Japón. Hoy es 南米 Argentina de Mondino, 外務大臣をお迎えします. 昨年 12月に Argentina の 新政権が発足し、 初めての政府要人の日本訪問です。ワールドカップ優勝 3回、 実は日本代表が初めて出場した 1998年のワールドカップで最初に対戦したのもアルゼンチンです。サッカーでは対戦相手、外交では協力するパートナー、昨年で 125周年を迎えた長い友好関係があります。 これから外相会談に臨みます。Escucha un programa diferente. Japón hoy. Un viaje al otro lado del mundo. Música, cine, robótica, literatura, manga, anime y mucho más. Miércoles de 5 a 6 de la tarde. Japón hoy. Fujisan, un tradicional restaurante japonés declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Especializado en platos típicos de la gastronomía japonesa y cocina fusión peruana, elaborados con materia prima de excelente calidad. Amplios salones y espacios privados ambientados al estilo japonés. Ubicado en el corazón del barrio chino de Belgrano, Mendoza 1650, Ciudad de Buenos Aires. Informes y deliveries al 4784-1313 a través de la aplicación Rappi o al WhatsApp 1558-529981. www.fujisan.com.ar. Asociación Argentina de Taiko. Clases de tambores japoneses Taiko. 1555269951. Asociación Argentina de Taiko @gmail.com. Facebook, Instagram, Asociación Argentina de Taiko. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Kana Takaki, mucho gusto. Ohayou gozaimasu. Estamos de vuelta aquí en Japón Hoy. Sí, reiteramos los datos de contacto. Podés comunicarte a través de Facebook, Instagram, Twitter o TikTok buscándonos como Japón Hoy. Ok, bueno, agradecemos y mencionamos a algunos más quienes han contactado con nosotros. Les mandamos saludos a Elena Hija, Nicolás López, Luis Chávez, Daniel Rodríguez y a Elsa Kanashiro.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Cuando tenemos tiempo los mencionamos, sí, y si no, siempre los tenemos muy presentes. Recuerdan que hace poquito, han pasado nada más que 3 meses de que nos fuimos de vacaciones, de descanso. Allí en diciembre del año pasado habíamos recibido aquí en nuestro estudio a quien fue abanderada del Colegio Nichagakuin, ¿no? Durante todo el 2023. Y también había sido merecedora de las medallas alumna destacada de idioma japonés en el 2023, mejor deportista femenina en el 2023 y también medalla mejor alumna 2023, ¿no? Se llevó todo lo que había a disposición, pero bueno, lo que quedó pendiente, ella nos comentaba que estaba a punto de viajar a Japón, ¿sí? Y bueno, ahora queremos también conocer cómo ha sido esta experiencia, un poco también para cerrar, ¿no? Esta charla que tuvimos en diciembre. Me gustaría que comparta con todos nosotros su experiencia. Así que, le doy la bienvenida aquí. Está con nosotros Akemi Kasai. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, casi no necesitaba presentación con todo lo que dije. Más de uno dijo, es Akemi, que está acá de nuevo. ¿Sí? Bueno, Akemi, ¿has viajado a Japón? ¿Esto cuándo fue? Esto fue entre enero y febrero. La beca duró un mes. Sí. Es el programa de educación para la próxima generación Nikkei, otorgada por JICA. Ok. Bueno, ¿y quiénes participan en esta ocasión? Porque hay distintos representantes de países, ¿sí? Durante esta beca participaron 9 países de Latinoamérica. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, México, Colombia, República Dominicana y Perú. Ah, muchos. ¿En cantidad cuántos eran entonces? Éramos 40 en total. Ah, impresionante. Y de Argentina fuimos 4 representantes. Ok, bueno, ¿y las edades? ¿En qué edades oscilaban? La beca es para chicos de entre 16 y 18 años. Ok, ¿les comentaron cuál es el objetivo del programa? Bueno, el objetivo, más allá de lo que es conocer Japón, también es conocer sobre nuestras raíces, nuestra ascendencia, difundir la cultura y mantener las tradiciones dentro de nuestro país. Ajá, ok. Bueno, y durante estos días que estuvieron allí en Japón, ¿cómo era el programa? El programa, la verdad, tenía muchísimas actividades. Teníamos, por un lado, clases. En base a las clases teníamos que hacer exposiciones. Sí. También teníamos actividades más tradicionales, como aizome, que es una técnica de teñido. Yodo, que es una escaligrafía. Sí. Y sato, que es la ceremonia de té. Ajá. También tuvimos muchas visitas a museos. Museos de arquitectura, de inmigración, museo de ciencia. Qué lindo. Sí, era muy lindo. Y una actividad que no estaba dentro del programa, pero se nos dio la oportunidad ya, fue la visita a la embajada, donde pudimos conocer al embajador argentino. Ah, nuestro amigo Eduardo Tempone. Sí. ¿Lo recibió él? ¿Sí? ¿Lo recibió Eduardo? Bueno. La verdad que siempre Eduardo Tempone está muy dispuesto a recibir a los argentinos, a los latinos, y bueno, seguramente habrá sido una alegría también para él recibirlos allí en la sede de la embajada, ¿sí? De Argentina me dijiste, ¿cuántos eran? Éramos 4. ¿Los mencionamos los nombres? ¿Te acordás? Sí. Máxima Tani. Sí. Eliana Tsubokura de La Plata. Y Ezequiel Huaquita de Misiones. Ah, ok. Bueno, y a ver, de todo lo que vos viviste allí en Japón, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustó? Bueno, una de las experiencias que me olvidé de mencionar antes fue la mejor de todas, en mi opinión. Sí. Fue la visita a un colegio japonés. Ajá. Estuve 3 días cursando como una alumna de allá de Japón. Qué bien. Y realmente fue una experiencia muy linda, ya que es algo que siempre había querido. ¿Es otra forma de la educación allí en el Japón? Sí, es muy distinta. Ya de por sí, el hecho de cómo se dan las clases, las actividades que hacen, me sorprendió mucho que allá tengan esto que se llama bukatsu, que serían las actividades extracurriculares. Y casi el 80% del colegio se quedaba, por ende, todos sabían hacer algo, ya sea hacer un deporte, tocar un instrumento, arte, etcétera. Bueno, claro. Vos igual tenías esa ventaja de venir ya de un colegio, como es el Nichagakuin, que tiene una base, ¿no? De la educación japonesa. Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Te sirvió esto de alguna manera? Sí. Bueno, y si vos
pudieras comentar algo con respecto a lo que aprendiste, ¿qué te gustaría aplicar de esos conocimientos que aplicar aquí en Argentina, ¿no? De esos conocimientos que aprendiste en Japón. Más que aplicar, me gustaría transmitir lo que fue esta experiencia para mí, ya que no solo enriqueció mis conocimientos sobre Japón, sino que también le dio forma a mi identidad como Nikkei. Claro. Esto también cambió un montón mi panorama de vida y amplió mi propio mundo, ¿no? ¡Opa! Sí. Bueno, también esto me llevó a generar nuevas metas, como volverme una persona de referencia, digamos, dentro de la cultura de la comunidad Nikkei, que bueno, pueda incentivar o motivar a los otros chicos de la próxima generación a participar de esta beca. Me parece bien. Que se interesen por la cultura y bueno, aprendan el idioma y quieran viajar a Japón. Sí, en tu caso, ¿eres el primer viaje a Japón o ya habías estado? Ya había estado como turista hace como unos 6 años, más o menos. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Aquí está todo bien programado, detallado, sí, ¿no? Y tiene acceso a lugares y personas que tal vez es difícil, ¿no? Exactamente. Coordinar. Pero bueno, y con respecto a las distintas ciudades que visitaste, ¿fueron muchas? No fueron tantas, ya que la agenda de la beca era bastante ajetreada, pero durante la beca tuvimos viajes estudiantiles, digamos, que fueron viajes a Hakone, a Kamakura y a Enoshima. Y además de eso, los fines de semana teníamos libres y pude visitar ciudades cercanas como Tokio, Shibuya, entre otros. Bueno, después de esta experiencia, ¿no?, que viviste junto a los otros participantes, ¿no?, ¿qué le dirías a algún joven que todavía no viajó a Japón y que tiene esa posibilidad o no de postular, si vale la pena, en todo caso? Realmente sí vale la pena, y yo creo que cualquiera que tenga la oportunidad de asistir a esta beca, que la aproveche, porque es una experiencia única en la vida. Durante esta beca yo aprendí un montón de cosas e hice cosas en Japón que, yendo ya sea como turista o de otra forma, no hubiese podido hacer. Claro. Un ejemplo sería conocer al embajador, el estilo de clases que tuve, la experiencia en un colegio. Son cosas muy únicas y particulares que tiene esta beca, que realmente es algo muy lindo de poder experimentar. Claro, Akemi, vos ya ahora vas a iniciar una nueva etapa que tiene que ver con la etapa universitaria. Recordanos qué vas a estudiar o qué ya estás estudiando. Todavía no empecé, iba a comenzar ahora en abril. Voy a estudiar farmacia y bioquímica en la UBA. Ok, bueno, ojalá que tengas el mayor de los éxitos en tu carrera, en esta nueva etapa. Vos decías que no sos referente, para nosotros sos un referente con todo lo que ya has hecho en la etapa primaria, primaria y secundaria, ¿no? Y de alguna manera, ¿no?, es seguir reforzando lo que ya viniste haciendo y ahora con este bagaje tan importante de los conocimientos de Japón, ¿no? Así que bienvenida, ¿sí? Y bueno, a seguir promoviendo Japón y su cultura. Muchísimas gracias. ¿Sí? Serás bienvenida aquí también, ¿eh? Cuando quieras hablar de Japón, ¿sí? Así que gracias. Muchas gracias. Bueno, Akemi, te voy a invitar a que te quedes, ¿sí? Porque queremos que nos acompañes hasta el final del programa, ¿sí? Creo que también viniste con tu hermano, así que también le invitamos a que se quede él. Y bueno, ahora vamos a la tanda, ¿sí? Pero bueno, no podemos dejar de hacerlo sin el momento Ono en Japón hoy. Y en este caso es un segmento especial porque, bueno, tiene que ver con esto que hablábamos con Takehiro, ¿eh? El ser Koi y convertirse en dragón, ¿no? Aquí Akemi también está haciendo su trabajo, sus actividades para en algún momento ser un dragón, ¿sí? Así que bueno, lo compartimos. La vida me condujo al país de mis fantasías de mi primera infancia. Ya saben que a eso que algunos llaman casualidad, yo le digo destino. Este pescado tiene significa. Hay una leyenda de un lago chino. Hay muchos peces. Fondo tiene una cascada. Un pez va a subir algún día esa cascada y va a ser el dragón. Esta chaqueta yo pedí, por favor, yo quiero poner esta chaqueta para significar de algún día. Y mucha gente no sabe. Ah, oh, no, japonés es pez. No, ahí significa. Futuro va a ser el dragón. Y yo quiero. Thank you.
Ohayou gozaimasu. Kyō Nihon kiite kudasai. ¿Entendiste? Un programa diferente. Japón Hoy. Un viaje al otro lado del mundo. Miércoles de 5 a 6 de la tarde. Escucha Japón Hoy. Descubrí a los Nikkei del mundo. Ingresá a www.discovernikkei.org. Auspicia Museo Nacional Americano Japonés. JICA, Agencia de Cooperación Internacional del Japón en Argentina. Guiando al mundo con lazos de confianza. Facebook arroba JICA Argentina. Japón Hoy. Miércoles de 17 a 18 horas. Pachinko, muñecos artesanales con diseño japonés. Podés encontrarnos en Facebook o Instagram @pachin_co o contactarnos por mail a pachinko8@gmail.com. Gracias a Japón Hoy por la gran oportunidad que me están dando el día de hoy para abrazar, para saludar a todos mis hermanos Nikkei de la Argentina. ¡Viva la Argentina! ¡Cámpare! Muy bien, muchísimas muchas gracias. Gracias, don Carlos Kazuga Osaka. Sí, aquí estamos todos reunidos con parte del equipo de Japón Hoy. Sí, está con nosotros, aquí al lado, Marci Polone. Muy buenas tardes. Buenas, Ricky, de vuelta. ¿Qué tal, Mar? También está Caro Flores. Muy buenas Hola, tardes. ¿Cómo están todos? Sí, y bueno, como lo han escuchado desde el inicio, Airi Goto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, también está Gil Pascuali, con las fotos, ¿sí? Y Guadio Cubo Domínguez en la producción, sí. Y nuestro saludo especial a Indy Paredes, que hoy se sentía más o menos, así que a cuidarse, hay mucha bacteria, virus por ahí, ¿sí? Así que nuestro saludo, ¿sí? Bueno, estamos aquí con Takehiro Ono, nos acompañan todavía, y a Kemi Kasai también, muchas gracias. Yo comenté, ¿no? A ver, tengo el celular acá, me han pasado el celular. Estuve el fin de semana en Perú, ¿sí? Chicas. Sí, estuve en Perú, ¿sabían? Uh-huh. Bueno, ¿cómo fue? Ahí saben que conocí a una persona súper fanática de Japón Hoy, ¿sí? Es más, yo creo que si podía se venía conmigo en el avión para estar hoy. Pero bueno, ella se llama Naomi Ihara, ¿sí? Ihara, de la Asociación Japonesa Asunción, directora del programa Japan Bunka, ¿sí? Yo voy a hacer algo que no es radial ahora, y le voy a llamar a ver si nos contesta, ¿sí? A ver. Me va a matar el operador, ¿no? Hola. Hola, Ricky. Si podés bajar tu retorno, porque te estamos. Hace acople, ¿sí? Naomi. Ahí estamos. Ihara, muy buenas tardes. Estás en vivo y en directo muy en Japón Hoy. Buenas tardes. ¡Wow! ¡Qué honor! Decime qué es Japón Hoy para vos. Me encanta. Es uno de los medios que tenemos acá en toda Latinoamérica, creo yo. En las redes, de una forma para conectarnos directamente con Japón. Mucha gente, vos sabés, que ya no hablan, no manejan de repente el idioma, se manejan con plataformas como Japón hoy en día para poder saber qué está pasando en Japón. Bueno, hoy hacemos una comunicación así, un poco desprolija, porque queríamos sorprenderte, ¿sí? En principio. Pero también queríamos escucharte y compartir el programa del día de hoy, porque tenemos un regalo para hacerte, como hace una semana. Ahí va. Ureshina, kyou wa, tan
Te están pasando el cumpleaños feliz, ¿sí? Si no escuchas. En japonés. Pero al aire está saliendo, ¿sí? Qué lindo. Gracias. Bueno, felicidades. Felicidades de todo el equipo de Japón Hoy. La anécdota que yo quería contar también, cuando llegué a Perú, ¿no? Me dijeron que había una fan de Japón Hoy, que era paraguaya, que venía como representante de allí y que cumplía años, ¿no? Entonces, lo primero que se nos ocurrió, bueno, ir a celebrar el cumpleaños con Naomi, sí, y Jara. Ahí nos sacamos una foto y bueno, fue nuestro regalo ese día. Pero este es el equipo, el segundo regalo de todo el equipo, ¿sí? De Japón Hoy. Muchísimas gracias, Ricky. Muchísimas gracias. Arigato gozaimasu. Bueno, qué lindos. Muchísimas gracias. Pronto vamos a coordinar, para hablar bien, más prolijo, por Zoom, te veremos seguramente. Pero hoy queríamos saludarte, sí, agradecerte por seguirnos desde Paraguay. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Un beso. Bueno, gracias, Gracias, Naomi y Jara, ¿sí? Gracias a vos. Gracias. Seguí escuchando hasta el final. Bueno, así estamos, no estuvo tan mal, nuestra productora no me tenía fe, ¿sí? Pero bueno, lo hicimos. Bueno, terminó el cumpleaños, el cumpleaños feliz. Ahora es el turno de Takehiro, nos va a contestar preguntas, ¿sí? Bueno. ¿Está preparado, Takehiro? Ok, dale. Bueno, vamos con quién primero, quién estaba primero, a ver, yo no tengo el listado. ¿Bacaro? ¿Cuál era su idea de la Argentina antes de llegar? En cancha que está cantando todo, Argentina, Argentina, Argentina. Y yo tenía ganas de cantar. Ok, bueno, muy bien. ¿Quién sigue? Sigo yo. ¿No hay algún lugar de Argentina que te intriga mucho conocer? Desde Bahía Blanca, abajo todo costa. Me encantaría ir a todo costa, playa de ahí. Y viajando para conocer la costa, comiendo pescado y mariscos. Vamos todos juntos, ¿no? ¿No? Divertido. Sí, vamos por toda la costa. El verano que viene ya. ¿Quién más? ¿Airi? A mí me interesaría saber si le proponen cenar con una celebridad japonesa y una argentina. ¿Quiénes elegiría y por qué? Perdón que están los dos muertos, pero me encantaría juntar Manuel Belgrano. Que nacimos el mismo día. Muy bien. Otro es de Ieyasu Tokugawa, que es un shogun que unió Japón en samurai. Bueno, hagámoslo virtualmente con la inteligencia artificial. Todo se puede, ¿no? Airi, ¿sí? ¿Por qué no? No, Belgrano, ¿y quién era el otro señor? Ieyasu Tokugawa. Ok, vamos a juntar los tres. Acá en Japón hoy lo hacemos. Acá, los tres aquí sentaditos, ¿sí? Bueno, un fuerte aplauso para Takehiro Ono. Muy bien, la respuesta. Como siempre nos sorprende Takehiro, lo conocemos tantos años, ha venido tanto tiempo acá, pero siempre hay algo para contar, ¿sí? Gracias, Takehiro. Y ahora vamos a regalarle la música, la canción a nuestro público, la que ha elegido. A ver, Caro. Sí, la canción es Anytime, Anywhere, por Millet. Ok, lo compartimos. And you're all right. Can you hear me? 誰もいない線路沿いをなぞってく大げさに泣いて笑ってほしくて鮮明で痛い思い出を抱きしめてるさよならよりずっと大切な言葉で伝えたいんだありふれてでも特別でほらこの目じゃなければ見えなかったものがどうして溢れてくだからもう一度生まれ変わろうともまた私はここを選ぶんだろうだからあなたとまた目
And I'm alright. Yeah, I hear you. Nobita kami o kaze ga karakawatte ru. Zenbu imi ga aru yo. Tachi domatta hibi mo. Imasara wakatte anata ni oitsuita yo. Hora kono ume ja nakereba mienakatta. Hermoso tema que ha elegido el público, seguramente lo vamos a compartir en las redes. Aquí Caro va a reiterar el nombre y bueno, también nos gustaría saber qué significa. Anytime, Anywhere por Millet y el cover fue de Yamane Ayagine. Bueno, ¿y la letra? El significado de la canción significa que invita a apreciar la conexión profunda entre las personas y a valorar los momentos compartidos juntos, reconociendo que los hermosos recuerdos nos acompañarán cuando sea nuestro último momento. Opa, bueno, qué profundo, la letra de esta canción, Bueno, a escucharla bien, y a entenderla. Bueno, desde ya le agradecemos aquí a nuestra productora de música, Giu Pascuali, también, que estuvo con esta producción. Gracias. Y bueno, después de hoy ya seguir ¿no? mandando canciones que quieran escuchar, así nosotros las elegimos. Bueno, quiero que hagamos un fuerte aplauso a nuestro operador, Nico Cabrera. Muchas gracias por tu trabajo, como siempre, impecable. Bueno, y ahora vamos a hacer silencio porque viene el adagio de la semana, la reflexión que le vamos a dejar aquí hasta la semana que viene. Esta semana la reflexión que les queremos compartir es Yugen Shiko, que significa cumplir con lo que decimos de manera responsable. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a reflexionar sobre esto, sí, y luego la semana que viene lo vamos a modificar, a cambiar, a renovar, perdón. Bueno, gracias, sí. Takehiro, tenemos algo más para comentar, porque sé que tenés muchas actividades, pero hay una particular en donde la gente te puede encontrar. A ver, siempre voy a Asociación Japonesa de Escobar, voy a hacer curase, cena, etcétera. Este caso, el sábado 13 de abril, voy a hacer la curase de cocina china. Opa. No es cocina japonesa, chan. No. Porque mi abuela vivió 25 años en China, mi madre nació en China, es familia japonesa, ¿no? Pero nació en China. Entonces, receta de mi abuela, mi madre, que enseñó a mí y voy a dar para gente, para que disfruten otra comida también. Bueno, vamos a agendar, el 13 de abril, allí en la Asociación Japonesa Escobar, que queda obviamente en el partido de Escobar, en donde tenemos muchos amigos.
Bueno, obviamente que ya sabrán a través de las redes de la asociación, ¿sí?, cómo inscribirse y sí, cómo participar. Seguro. Obviamente acá el equipo más de uno se anota, así que estaremos allí. Vos también vas a venir. Sea comida china, mirá, yo soy de Ono, sea comida china, sea comida vasca, sea un buen asado, Ono te cocina bien, ¿no? Ojalá que algún día, lo que espero, que me haga un plato quinagüense. En algún momento, sí. Ojo, acá. Yo puedo hacer Ono. Sí, sí, sé que sí. Bueno, por lo pronto, a Escobar, a comer la gastronomía china en este caso, ¿sí? Bueno, gracias a Takehiro Ono, a Kemi, muchísimas gracias por tu presencia, por compartir esta experiencia allí en Japón, motivar a más jóvenes que vayan, y te deseamos éxitos en esta nueva etapa que empezaste ya, ¿sí? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias. Bueno, y como reitero de nuevo, Takehiro Ono, un placer y una felicidad que nos acompañes como todas las temporadas, con su sabiduría y la experiencia del casi dragón, Él no quiere ser casi, dragón casi. Todavía. Pero todavía bueno, falta. Sí, todavía falta. Sí. Bueno, equipo, lo que me resta, ¿sí? Desde ya, felices Pascuas para todos. Aquí tenemos nuestro huevito, ¿sí? Que pasen un fin de semana espectacular. Obviamente es un fin de semana de reflexión, de pensar y, bueno, ver las cosas que uno va a hacer. Y bueno, y compartir con la familia, ¿sí? Equipo, muchas gracias por sus participaciones hoy. Una alegría, un placer estar en vivo con ustedes, como siempre. Gracias a todos. A seguir disfrutando y valorando las cosas lindas y positivas aquí y del otro lado del mundo. Como siempre les decimos, lo que viene será mucho mejor. Hasta dentro de una semana aquí en Radio LED. Chau. Japón hoy. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.